cierto que todos los caminos conducen a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo y cuando el poderoso lo olvida, ja, la verdad se encarga de desnudar. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esto es no hay lugar común y tengo a Paco de la O en este espacio para conversar de cosas comunes y cosas no tan comunes. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo. La vida es común, ¿no? En realidad. Pues lo que es común es encontrarte en espacios bien distintos. <laughs> sí. Este, tengo la sensación de que eres como hiperactivo desde que naciste. Estás en el teatro, estás en la tele, hay veces que llamas a la alegría, hay veces que la desafías y la retas. A ver, entre todos esos Pacos, ¿cuál es Paco de la O? Pues mira, de hecho creo que en la vida misma andamos todo el tiempo tratando de encontrar cuál va a ser nuestra personalidad, ¿no? Reificamos una, reificamos otra, ahorita estoy reificando la del biker, ¿no? Tipo duro, tough guy. Va uno hasta aquí, yo. ¿Pero creo... dices por la sonrisa o por la chamarra? Ah, no, por la chamarra. Llegaste hace un rato aquí saludando efusivo, contento a los camarógrafos. Ah, a la toda maquiles. la banda. Y esta no, maquiles, banda, los la míos. de TV Azteca, es tu banda. Es sin muchos lugar años a dudas. aquí, venga, la alegría. A ver, el, el personaje. Los tacos de canasta, los tacos de la moto. <laughs> ¿Se acuerdan, chicos? Ah, los tacos de la moto. Todavía por ahí veo reminiscencias en la panza del Jicamita de esto, los tacos de la esto moto. Esto es antes del COVID, supongo. <laughs> sí, mucho antes, mucho antes. Es que había una toca, moto no que afuera y había unos tacos de costilla. Uy, y entonces por ahí de las, que serán? Ocho, nueve de la mañana, ¿no? Nueve de la mañana, y ocho y media, nos si repartíamos a quién le tocaba. Y pues por eso salió uno más gordo del programa. Entonces, ¿por qué perd perdí un estilo? Bueno, pero más contento. Venga la alegría, ¿qué te dejó? Es que son diferentes procesos. Cada mañana y venga la alegría. Venga la alegría, estuvo estuve un tiempo, pero más en cada mañana. Y ahora me preguntan mucho por qué no soy de los que andan haciendo todo el tiempo TikToks y Instagrams y todo ese tipo de cosas en vivos. Porque todo lo que hacíamos nosotros, ustedes dirán, si sí, no, muchachos era lo que hacíamos en ese entonces, nos parábamos de cabeza, hacíamos este, pequeñas obritas de teatro, nos metíamos al, al drenaje profundo a ver cómo era, nos metíamos con todos los oficios, había competencia de, de inflables, o sea, todo cansaste lo que te puedes imaginar. De hacer el selfie, digamos, todo el tiempo, nada más que el selfie aquí con todas estas cámaras, afortunadamente y cuando nos íbamos a reportear, pues con nuestros eh, realizadores, pero Sí si era hacemos todo lo que te puedes imaginar. Ahora es obvio lo que estás diciendo, y al mismo tiempo no tanto. Hacer un programa así matutino y estar en teatro son actividades que se comparten. Muchos otros colegas tuyos, mujeres, hombres, lo han hecho. Ciertamente. Me paso al teatro. Gracias. Ahí es más comedia. Hay personajes serios que te han gustado. ¿Dónde te has sentido cómodo en el teatro? Eh, lo que pasa con el teatro, el teatro es mi formación, yo estudié en la Universidad de Veracruzana, actuación. Entonces, para mí el teatro siempre ha sido como algo de buena suerte. Mm. Cuando estuve tanto tiempo en la conducción, Ricardo, eh, cuando estás en las mañanas tanto tiempo conduciendo, te vuelves parte de la familia. Entonces la gente más que nada te escucha. Y cuando ve algo o siente algo interesante, voltea a ver, pero siempre te escuchan. Entonces se, se, son muy cercanas a tu voz, te reconocen por la voz. Y el teatro, yo lo utilizaba para ciertas cosas, pero solamente en conducción puedes hacer cosas como muy simpáticas, ¿no? Don Juan Tenorio, lo que hacía por ahí, mi querido Bisoño, todo este tipo de cosas que tengan que ver con este mismo mood que tú trabajabas. De hecho, después de condu conducir, dejé de conducir un reto rato para regresar otra vez a la actuación. Y me costó mucho trabajo convencerlos de que soy actor. Se me estás diciendo que pueden ser dos actividades incompatibles no porque tú las hagas sino porque tu audiencia puede sentirse fuera del lugar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y están acostumbrados a relacionarte contigo de otra manera. Yo quiero al Paco, yo quiero al Bisoño, que veo todas las mañanas. No me es lo vistan ahorita de Cirano de Verdierac porque no se la voy a creer. No se la voy a creer. Eh, pasaban esas cosas, hice mucho teatro. Y, se... ¿Y eso se vive con sufrimiento? No, lo vives con entendimiento, cuando lo entiendes. Por ejemplo, yo pensaba que la actuación, que la conducción, durante tanto tiempo que estuve ahí. Como soy intenso, ¿no? Por la formación actoral, yo pensaba, bueno, ¿y qué es lo que está uno dejando en esto, ¿no? Porque eran como muchas. Eh, eran muchos impulsos creativos que se quedaban, que no concretaban, pero que se quedaban ahí un momentito. Cuando yo salí, pensaba, bueno, ¿pero qué es lo que uno aporta en un programa de conducción, ¿no? Cuando salí fue cuando me di cuenta, porque resulta que tú acompañas en el diario vivir, que fue mi caso, y lo digo sin ego, a tres generaciones, a la mamá, a su hija y a su hijo. Ahorita chavitos de 22 años que me dicen, yo crecí contigo y me, me, me acompañaste me hiciste contento eh, tal cosa o N, que estuvieron buena cantidad de cosas en su casa, en su intimidad. Eso es lo que te deja. Dejas alegría, dejas encanto, dejas bienestar, dejas eh, les ayudas a, a dejar la pesadumbre, les das sosiego. Por eso todo el tiempo tienes que estar de buenas en un programa de conducción. Sí, no, no, puedes traer otras emociones. No, 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 no. Estar a huevo de buenas pone de malas. Es buenísimo yo. esto que estás contando. Deja de moverme porque se nos va a acabar el tiempo y quiero que me cuentes justamente de Cirano. ¿no? Cirano de Cirano Es una hay que decirlo, no son los grandes personajes de la literatura Total. y en teatro es sabrosísimo. Sabrosísimo. Porque es la impostura sobre la impostura. ¿no? <laughs> el, te, el actor que hace teatro sobre el teatro. Qué bien que lo dijiste. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo está esta obra, dónde está presentando y qué papel te toca hacer. La, la obra está en la capilla gótica del Instituto Cultural Helenico y lo dijiste muy bien, impostura, no es, Son esos franceses que se ponían pelucas, ¿no? a verse bien y por además atrapar todos los piojos y todo el desastre que traían, ¿no? Y, y, y usaban, este, todo el tiempo estaban con sables, ¿no? Con floretes, y demás. Pero si sí es impostura. Entonces a mí me da mucho gusto porque por fin, estamos en una época en la que teatro todo es naturalito y es, mm. y es de autor, ¿no? Entonces tienes que hablar así. Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué va. Muy sé. Pues, como, como de pieza, pero como si, fuera tele, como si tuvieras una pantalla aquí, ¿no? Pero es teatro, a mí me gusta el teatro. Yo estudié en mi época para llegar a los teatros y hacer donde hay, este, donde se escucha mejor la voz o no. Estábamos entrenábamos para trabajar sin micrófonos, ¿no? Ahora ya todo con micrófono y entrenábamos para hacer a los clásicos. Hacíamos, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, armas teatrales, no, combate escénico. Hacíamos cualquier cantidad de cosas para hacer este tipo de cosas. Y después de muchos años se me presenta la oportunidad de regresar a ese estilo teatro que sé que te gusta. Exactamente, hacer Cirano de Bergerac. Yo hago a Du con Jorge Romero, que es el creador de esta compañía, junto con otro amigo que se llama Juan Carlos. No me sé el nombre de todos porque entré eso poquito como toro. Pero ellos son una compañía que no depende de nadie y se rifan todo el tiempo. Por eso agradezco enormemente que me permitas estar aquí y promocionarlo. Haz... He estado haciendo teatro con generaciones más jóvenes que tú. Totalmente. O sea, tú eres principios de los 60 y estás haciendo teatro con jóvenes que nacieron en los 90. Sí, qué fuerte. A ver, cuéntame cómo, ¿Cómo es frutísimo, eso. Frutísimo, te, frutísimo. te pones como profesor, exiges que te respeten, logras ponerte a su nivel, te pones chaborruco, <laughs> te peleas <laughs> con el chaborruco que <laughs> llevas dentro y fuera. ¿Qué haces cuando estás hablando con una generación que puede ya ser tan distinta, tan distante a la nuestra? Aportar. Tratar de sumar lo más que puedas. Y hay formas de sumar. Eh, hay algo que yo creo que hay una gran distancia de unas otras generaciones, lo digo con mucho amor, pero son dinámicas diferentes en cómo encaras tú el personaje, cómo le entras al personaje, cómo lo, pro, lo promueves. Ahorita estamos en ese teatro inmersivo, entonces el teatro es todo. Entonces hablas, tienes a la gente aquí y demás. Y los procesos son muy diferentes. Yo sí creo, sin lugar a dudas, que si sí hace falta una preparación con un tronco común como es la actuación y además meter otras materias, hay muchas posibilidades, te estaría invitando, de abrir una escuela, una facultad, ¿Pero una estás licenciatura. Ya en fase maestro. Pues ya tenemos el reboe para hacer una licenciatura ah, en arte. Se veía venir. Se ya lo tenemos y si eso funciona y está nos los Lo voy a hacer venir a contar aquí. Feliz y me encantaría que fueras, es más, hasta te invito a la inauguración cuando se dé. Es algo que le tenemos mucha ilusión porque salen los chavos a los cuatro años con licenciatura, pero además salen ya habiendo estudiado. Revista musical, reportaje, doblaje, todo lo que es de hoy, porque muchos se están integrando, amigos, compañeros. ¿Hay modo de vida, modos vivendi de esto que que estás enseñando? Sí. Uf, puede muchísimo? uno, como decía sí. el Remedio Varo, puede uno llevar el pavo y el vino a la mesa dedicados sí. a El pavo actividad? y el vino no todos los días, pero claro. puedes comer bien. De hecho, una persona preparada, yo siempre lo he pensado, actor preparado, tiene muchísimas más posibilidades. Porque si tú piensas como Aldous y tener. Aldous Huxley, perdón, como el que hizo la, la botella de Campbell's, este. Es Andy Warhol. Andy Warhol, como Andy Warhol, que dice todos tenemos derecho a nuestros 15 minutos de fama. Y sí. Pero si tú lo que quieres ser un youtuber, vas a pasar de moda muy rápido. Si quieres ser un influencer, vas a pasar de moda rápido. Si estudias actuación, siempre vas a tener personajes de tu edad. Siempre, Mira. si eres bueno. Luego te vas a poder manejar en teatro infantil, doblaje, comunicación, conducción, reportero. Trato, 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 trato. Pues ya te veo un efecto en esta fase de tutor y de maestro. Me voy Paco, a crecer la barba. Me <laughs> voy a ponerle... Sí, es, es muy bien así, es como, como, es muy bien como Tavira. Así. Me voy a poner como Te iba a pedir que me dieras a un pequeño parlamento de Cirano. Un pequeño parlamento de Sirano, el único, bueno, te voy a decir uno que no, este, no son muy largos los del conde Gudish, Goudi, oh muy buenos días, estaba platicando, pero es que mira, te, te lo tengo que hacer así, ¿tú puedes me levantar un poquito? Es que hablando de, ¿cómo dijiste? De las imposturas, ¿no? El conde sí, Gudish, una, una peluca así grande, ¿no? Está así todo el tiempo, ¿no? ¿No? Ya acabo de hablar con el comisario Likaon y entonces queremos saber en qué momento, posiblemente o tan oportunamente, nos vamos a reunir para esta batalla tremenda. Ay, Era, entonces, ya, así, ya me convencí. Sí, ya le a una No, está lindo. Y es, todo es así, el pelo y el bastón y haces cosas. Mago, muchas gracias. Ya quedó claro contigo. No hay lugar común, no. Puede haber lugar común. Ah, y hay que aprenderte a no tenerlo. Eres muy gentil, por hermano. Estar aquí. Gracias por tu energía. Es encantadora. Eres un ser realmente muy amable, muy generoso. Gracias a todos aquellos que te ven. A ADN 40. Y no se pierdan. si lo de Bergerac. Y cuando esté en la academia, lo que vas a hacer, la licenciatura, licenciatura. Aquí esperamos. la esperamos. Por favor. Muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo sábado, 10 de la noche. Esto es ADN 40. Aquí no hay lugar como